recording please start when I start this Buenas tardes. Queremos darles a todos la bienvenida en esta tarde a el podcast que a través de MAI tenemos el gusto de presentarles en esta tarde. Se llama las cuatro P's de los podcasts: planificar, producir promover y perseverar. Entonces, les damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan. Y en esta tarde tenemos el privilegio de contar con la participación del de hermano Melvin Rivera Velázquez, que lo estamos viendo aquí. Eh, la verdad es un honor tenerlo. Tiene una experiencia increíble en este, no solo en esto, en muchas otras cosas. Eh, viene de un trasfondo de radio, marketing de contenidos desarrollo de estrategias, consultoría, producción de podcasts. Ha trabajado como locutor, productor, gerente general y eh, fue eh, en su último trabajo formal para otra organización, diría yo, eh, fue el director mundial de publicaciones para las sociedades bíblicas unidas. Eh, y su trabajo era encontrar y buscar la estrategia mundial y, y la producción de la formación de la producción de biblias en 200 países y en ese tiempo eran 34 millones de biblias al año que se publicaban y él estaba encargado de dirigir tanto el área digital como la de publicación en papel en tinta con tinta y bueno es interesante notar que es el primer latinoamericano que ha tenido un puesto de ese nivel a nivel mundial en esto de, de las Biblias. Y bueno, saliendo de allí, fundó su propia empresa y se llama Vía Podcast FM. Eh, trabaja con su hija Araceli. Qué bonito es eso, trabajar con la hija, que puedan colaborar juntos. Y, es, y parte de lo que hace Vía Podcast es que tiene un, como un periódico eh, diario que habla acerca de podcasts. Eh, también hacen un podcast diario y llevan cinco años produciendo estos eh, podcasts con obviamente mucha excelencia. Interesante que llevan cinco años en esto y han ganado ya cinco premios por los mejores pod, mejores podcasts que hay. Y bueno, en esta época de pandemia todo esto ha crecido muchísimo. Estamos en un mundo nuevo y a lo mejor hace cinco años el hermano Melvin no veía el alcance que ha tenido hoy. En día lo de los podcasts, porque pues todos estamos en casa y eh, Zoom ya no es una palabra rara, todos sabemos lo que es, no es nada más la lente de la cámara, es otro programa. Ha cambiado nuestro mundo de una manera increíble y él está a la vanguardia de todo esto. Entonces, entre esos premios que ha ganado, se ganaron el mejor podcast, podcast cristiano del año. Y me llamó mucho la atención el tema de ese podcast que ganó como mejor podcast del podcast del año fue eh, un tipo noticiero que relata la historia de la versión Reina Valera de nuestra Biblia. Obvio no es la de la Reina Valera 60 que todos usamos es la original porque están entrevistando. Yo quisiera invitarlos que lo busquemos al final de esto vayámonos al sitio vivelabiblia.com en la este, y encontremos ahí en la sección de podcast esto con lo que ganaron ese premio. Pero bueno, le toca hablar al hermano Melvin. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, les ruego que pongan sus preguntas en el chat y también habrá una eh, sección de preguntas y respuestas al final. Gracias, eh, hermano. Gracias por estar aquí. Lo escuchamos. Muchas gracias, Sally. Ha sido un privilegio, es un privilegio estar con ustedes. Porque yo comencé trabajando en una emisora de radio cristiana, ser cristiano. Y escuchando mensajes del hermano Pablo y de otros comunicadores de esa época, yo conocí al Señor y eventualmente fui gente de la emisora. Así que yo soy producto de los medios, del trabajo misionero y del trabajo visionario. Porque hay gente que tuvo la visión. De mandar estos gringuitos allá a Puerto Rico, soy puertorriqueño, para evangelizar y ellos nunca tuvieron idea del impacto que iba a tener esto, no solamente en mí, en mi familia y en todos los demás. Pero ese es mi trasfondo. Ahora les hablo del podcasting. Voy a hablar desde el podcasting. Este es un curso que yo doy en cuatro a seis horas. Voy a tratar de resumirlo. En 35 minutos. Se llama Las 4P cuatro, las cuatro del podcasting y trata de planificar, producir, promover y perseverar. Esas son las 4P las del podcasting que vamos a ver aquí. Anoten sus preguntas, yo no quiero irme de aquí sin contestarlas, porque no quiero compartir lo que yo quiero decir, sino explicar lo que ustedes quieren saber. ¿Qué es un podcast? Es un audio bajo demanda, es íntimo. Estas son las características más importantes. No pierdan de, de vista esto. Es íntimo, es emoción porque utiliza el poder de la voz que llega al oído, toca la mente y toca el corazón y genera confianza porque toca esas, es emocionante y usa la voz. Eso es, esto es bien clave porque para la comunicación. Del evangelio de un autor o de un creador, estos elementos son claves. Es sinónimo de libertad. Libertad para el que crea. El que crea puede producir lo que le dé la gana, puede probar. No tiene que pasar por un comité, por una junta, para decidir qué va a hacer. Y una libertad del es que escucha. Cuando yo estaba en la radio, yo era gerente, yo decidía qué se ponía, a qué hora qué programa, qué contenido, y la gente sencillamente lo escuchaba. Ahora no, con el podcast usted decide lo que va a escuchar, cuándo lo va a escuchar, cómo lo va a escuchar e inclusive hasta con quién lo va a escuchar, como está sucediendo en Estados Unidos, donde los hispanos, según las encuestas, escuchan podcasts con otros miembros de la familia. Ha habido una revolución del audio, yo quiero que ustedes la entiendan. Eh, comenzó con la radio en el 20 y, y la radio, bueno, comenzó un poquito antes, la radio ya, bueno, más o menos el, formalmente el 20, la radio tiene 100 años y las, los ministerios cristianos fueron los que llevaron adelante la, la iniciativa, fueron innovadores entrando a usar la radio para comunicar mensajes del Evangelio. Luego vinieron los discos, los libros en discos y yo encontré una fotografía del 1930 de, en los archivos de la American Bible Society de la American Bible Society en el 1930 haciendo una alianza con RCA para poner la Biblia narrada en discos. Luego vinieron los cassettes en el 70, luego en el vino el iPod en el 2001 y con los iPod llegó la manera de escuchar audio en un aparato pequeño casi del tamaño de un de un celular que todavía no estaban tan, tan inteligentes, ¿no? Luego llegaron los podcasts en el 2004, cuando a alguien se le ocurrió convertir el RSS que se usaba para un blog para el audio. Luego llegaron los teléfonos inteligentes y ahí empezó la revolución. En el 2020 comenzó Clubhouse, otra revolución que se llama el audio social. Y pongan atención, yo llevo una semana produciendo podcasts en Clubhouse, esta semana en Twitter Spaces, lo voy a hacer en todas las redes sociales, para el final voy a producir un podcast diciendo lo que he aprendido, las herramientas y qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Estamos en medio de ver la revolución del audio que es resultado de los efectos de la pandemia. Esta pandemia nos ha traído demasiado tiempo con Zoom, fatiga visual pero a la misma vez se ha provocado un deseo de reinventarse y aprender y una búsqueda, porque queremos usar todo momento para crecer. El resultado de la pandemia, uno de los resultados positivos, es la revolución del audio. Las ventas de audiolibros se han triplicado, triplicado en el mundo, inclusive los libros electrónicos, que alguna vez yo dije que iban a revolucionar. Yo estuve dando conferencias a los libreros en Expolit y una vez le dije, hace años, que los libros electrónicos iban a revolucionar y la gente se me se echó, a reír, se echó a reír, porque decía, no, nah, eso no va a ocurrir. No ocurrió, y les voy a decir, porque un amigo mío, consultor de ebooks de España, me contó por qué no funcionaron. Porque las editoriales le subieron el precio para que no afectaran la venta de los libros impresos. Pues ahora con la pandemia, que estamos cansados y estamos fatigados visualmente, eh, la gente quiere aprovechar cualquier minuto y se quieren ir con su, con su lector de ebooks chiquito en una esquina a leer cuando están en el médico, a escuchar un podcast, a escuchar un audiolibro. Se han triplicado las ventas de audiolibros y la explosión de los podcasts se ha hecho realidad y, y se comenzó el audio social. ¿Cuál es la principal diferencia entre la radio, que es el medio tradicional que siempre usábamos, los podcasts y el audio social? ¿Cómo y dónde se escuchan? Y esto es bien clave para que lo sepan ustedes creadores, porque si no lo entienden, van a hacer un programa de radio para los podcasts o para el audio social cuando los están escuchando de una manera diferente. La radio se escucha en, los, en, en el coche mayormente. Los estudios dicen que ya casi nadie tiene eh, radios en la casa. Pero los podcasts se oyen por auriculares y se oyen más íntimamente. Y la gente desarrolla una relación con el que habla porque es el tono de la voz el que da esa autoridad. Esto es la revolución del audio. Ahora vamos a entrar como nosotros podemos usar esa, esa, esa revolución para nosotros eh, comenzar y comunicar el mensaje del Evangelio. Yo creo que todo autor, ya esto es lo que le estoy diciendo, debe estar en las redes sociales de audio, haciendo salas en Clubhouse, como hago yo todos los días, o en Twitter Spaces, hablando de los temas de los que escribe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese contacto diario en vivo con sus lectores o con los que no lo son y podrían serlo. Les va a dar más información para ustedes que son escritores. Ahora, cómo nosotros usamos el podcast, que es un audio más permanente que el de las redes sociales. Primero, yo recomiendo siempre, hay que planificar. No es cuestión de uno arrancar. Hacer un podcast es fácil. Usted puede tener un micrófono de 30, 40 dólares. Es más, les voy a decir, los micrófonos que están en las iglesias, esos son uno de los mejores micrófonos para hacer un podcast. Shure SM58. Tiene un micrófono de la iglesia, le pone un adaptador, un cable, lo conecta a su celular y hace su podcast. Yo he grabado mil podcasts, mil, en un iPhone y en un iPad. Y comencé con, con Android. O sea, no es imposible. Hay ah, una aplicación de 10 dólares. Y me gané los cinco premios con esa aplicación de 10 dólares. O sea, hacer un podcast no es difícil. Hacerlo bien. Es un reto, y especialmente ahora que con la explosión la calidad y la cantidad de podcasts se han aumentado. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, identificar cuál es el propósito del podcast. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú no sabes qué es lo que quieres hacer, va a llegar el momento que te vas a cansar, te vas a desanimar y vas a abandonar lo que estás haciendo. La mayoría de los podcasts, y con esto yo contesto una pregunta que alguien me, me hizo. Si era cierto de que en América Latina la mayoría de los podcasts estaban abandonados, no en América Latina, en el mundo, porque como es tan fácil, sucede como los blogs. ¿Recuerdan la revolución de los blogs allá para finales del 90? Que todo el mundo hacía un blog y publicaba un artículo, dos artículos y después lo abandonaban. Eso está pasando con los podcasts. Y como es fácil y lo puedes hacer gratuitamente en plataformas como Anchor, Anchor eh, te permite hacer un podcast gratuito y probar. Y entonces mucha gente entra y, y es como en las redes de audio. Esta mañana yo estaba haciendo una, una red en Twitter Spaces y habían como 15 personas haciendo eh, eh, una, un espacio y decían, estoy probando. Est no, estaban probando, no estaban haciendo nada. Así es que eso pasa con los podcasts. Si tú quieres hacer un podcast, tienes que eh, identificar por qué. Para mí, una pasión personal. Por ejemplo, cuando yo, yo hice mi primer podcast, mi segundo podcast, mi primer podcast fue en el 2016, cuando mi esposa publicaba un blog que se llamaba Mercado Cristiano que era no solamente un blog, era una tienda online que comenzamos en el año 2000. Y publicábamos ese podcast para comentar las noticias sobre música y libros cristianos eso fue mi primer podcast pero era tan difícil que lo abandoné luego más o menos como en el 2000 qué sé yo 14 o 15 por ahí eh, un día un amigo me dice oye tú te pasas criticando el liderazgo de la iglesia pero no lo haces en público y yo no yo no puedo por mi puesto en la sociedad bíblica yo no puedo decir lo que pienso de las carencias del liderazgo cristiano en las iglesias de América Latina. Y él me dice, ¿por qué no haces un podcast? Dije, ah, qué interesante. Hice un podcast que se llamaba Cambio 180, está en el blog de mi esposa, que se llama cristianos.com, y, y ahí en cristianos.com usted puede encontrar Cambio 180. Cambio 180 era un podcast para entrevistar a personas que querían, uno, hablar de liderazgo transformacional en la iglesia y tecnología. O sea, eran las dos horas y Biblia. Esas eran las tres temas. Entonces yo no decía lo que yo quería, pero dejaba, entrevistaba a gente que decía lo que yo quería. Que era, con mucho respeto. El podcast te ayuda a ganar confianza. Por ejemplo, si tú eres escritor, tú eres una marca. Ya la gente no es eso de que tú eres influencer. No, no, no. no. Eres una marca. Tú tienes una personalidad y una marca no es un logo, no es un logo. Y tú tienes que ganar confianza para que crean en ti. Y cuando creen en ti, compran tus productos, leen tus libros, y tú puedes así transformar la sociedad. Y si tu objetivo es generar utilidades, por lo menos cubrir los gastos, también lo puedes hacer. Número dos, define el público objetivo y el tema. Tienes que eh, definir a quién quieres alcanzar. Eso de que voy a hacer un podcast para todos. O como dice mucha gente, para evangelizar a todo el mundo. Eso no, no tiene ningún sentido. Es como escribir un libro sin definir el público y el, y el objetivo y el tema de tu podcast. Escoge el nombre del podcast. Tiene que ser un nombre sencillo, atractivo, pegadizo, que incluye una promesa, comunicador de emociones, fácil de escribir y recordar. Por ejemplo, hay podcasts como Emprendete. Que es fácil de escribir y recordar. Cuando usted tiene que buscar un nombre de un podcast y tiene que directriarlo y decirle a la gente, ¿tiene guión? No, eso no sirve. Que el dominio esté disponible, busca rápido el dominio en Internet y que esté relacionado al tema que estás eh, de, dictando, que estás eh, tratando en tu podcast. Yo tengo un artículo en Vía Podcast FM que se llama Cómo definir el nombre perfecto para tu podcast, la guía definitiva. Te dejo ahí, lo buscas en vía Podcast FM. En la sección comienza aquí. Decide el formato y duración del podcast. Los formatos más, más, más populares ahora son entrevistas en solitario. Hay gente que dice que no, hacer un podcast en solitario. Tengo un amigo que se llama Rodrigo Job en México. Él es contador de historias y tiene un podcast que se llama Sulchi Clavino, que es un éxito y ha ganado premios y lo en solitario hacer un podcast en solitario ya requiere más preparación entrevistas también requiere más paneles o mesas redondas ese otro formato el storytelling y el periodismo investigativo que son los más eh, los que más demanda tienen porque a todos nos gusta escuchar historias cuál es la tendencia de duración de un podcast interesantemente en la radio cada cinco minutos hay que Volver a capturar la atención, porque la gente después de un anuncio, tres minutos de anuncios que son totalmente irrelevantes, oiga esto, son irrelevantes muchas veces, porque el que controla los anuncios de una emisora de radio no es el gerente ni el encargado de venta, es el cliente que dice: Yo quiero ese público a esa hora en ese programa que tiene mucha audiencia. Pero. No quiere decir que lo que están anunciando a ti te interesa. En los podcasts, hasta los anuncios son temáticos y son, eh, inspiran la confianza porque casi siempre los podcasters no anuncian nada en lo que no crean. ¿eh? No anuncian nada en lo que no crean. Por eso los podcasts pueden ser de más duración que un programa de radio. Pueden ser de 10, de 20, de 30, 40. ¿Alguien me pregunta? Puede ser de una hora. Sí, hay podcasts exitosos en inglés de dos horas, pero, pero, tienes que tener un contenido que enganche. Es como un libro, te dice, bueno, ¿puedo publicar un libro de 500 páginas? Sí, pero el contenido y mantener enganchado a una persona para 500 páginas eh, es un reto. Si tienes el contenido, el tiempo y tienes la estructura, adelante. Mi recomendación siempre es de 20 a 40 minutos, porque es, es más fácil prepararlo. Veo, bueno, no es más fácil, pero es eh, no es tanto como mantener la atención una hora. Un elemento clave de un podcast en el marketing es la carátula de un podcast. Mucha gente no toma en consideración esto y es bien importante que tú sigas las instrucciones de cuánto, cómo hacer una carátula, Hay muchas herramientas que puedes usar gratuitas o puedes contratar a alguien que lo haga. Estas son algunas de las que yo he hecho. Explora la Biblia es el podcast que estoy produciendo para la Sociedad Bíblica Unida, que se llama Explora la Biblia. Es la Biblia de estudio eh, y entrevistamos ahí, Loida Ortiz, directora de publicaciones, entrevista en ese podcast a los biblistas, como Alfredo Tepox de México quien es uno de los biblistas que más traducciones ha hecho de la Biblia en español. La buena práctica para una carátula, poco texto, fuente sólida, fácil de leer, con, con eh, dos colores contrastantes. Y también en vía yo tengo un artículo en la sección Comienza aquí que te puede ayudar. ¿Dónde alojarlo? Estas son las compañías que yo recomiendo. Las primeras tres, las primeras cuatro son mis favoritas. Y te digo por qué. Bueno, la primera, Postproud, tiene muchos empleados. Eh, Cristiano, eh, esa es una de las cosas que me gusta, están en la Florida, pero no es eso eh, Buzzsprout es una compañía eh, nueva, bien innovadora ya tiene 70 y más de 70 mil podcasts Captivate es una compañía de Inglaterra también todo depende de lo que tú necesitas por ejemplo, si tú vas a tener varios podcasts, yo te recomiendo que te vayas a Captivate porque en una cuenta puedes poner varios podcasts, casi todas las compañías están al día y los precios más o menos son regulares. Eh, tú te puedes unir con varios autores, abrir una cuenta en Captivate y poner en una cuenta varios podcasts. Como están comenzando, no tienen tantas descargas. El promedio de descarga de un podcast es 250. Yo diría que 80%, 90% de los podcasts es 250. Ahora eh, yo tengo... Podcast, por ejemplo, el podcast de, de Via Podcast tiene mil descargas por capítulo y el de Notipod tiene unas 10.000. Así que todo depende del tipo de podcast y el tipo de contenido. Número dos, producir. Eh, eh, ustedes me dicen si voy muy rápido, pero es que quiero cubrir antes que la moderadora haga. Melvin, te quedan cinco minutos. Producir el contenido del podcast. Define una estructura, una estructura básica que te permita capturar la atención al principio, mantenerla y dejar a la gente pensando. Y aprende principios básicos para grabar o editar un audio o busca a alguien que sepa y te lo edite. Y voy a hablar, no voy a hablar tanto de equipos, que es la pregunta que todo el mundo tiene. Y te voy a decir por qué. El error más grande de los que comienzan un podcast es comenzar con el equipo. No se comienza con el equipo, se comienza con tu pasión, con la razón, con, con eh, cuál es el contenido que quieres comunicar, dónde vas a grabar, el cuarto, la habitación, y después de todo eso que has definido el formato, entonces hablamos del equipo. Crea un calendario editorial, es como si tú estuvieras haciendo un blog, tú tienes que crear un calendario editorial donde tú vas a aprender eh, qué es lo que la gente está preguntándose, eso es básico. Si tú vas a crear un calendario y tu tema, digamos, es el matrimonio y tú dices, yo no, yo estoy escribiendo libros sobre matrimonio, yo voy a hacer un podcast sobre matrimonio, pues métete a Facebook, a los grupos de Flux de, de Facebook, lee blogs sobre tu temática, vete a Reddit, a Quora, Answer the Question, Google Trends, averigua en todos esos sitios qué es lo que la gente está preguntando sobre matrimonio y con eso tú puedes crear un podcast y métete al audio social. Y vas a descubrir las preguntas y las dudas que la gente tiene. Eh, yo estuve haciendo un estudio ayer sobre la palabra miedo en Google Trends. Y es asombroso cómo, en medio de la pandemia, hay tanta gente, tanta gente buscando la palabra miedo en Google. Y es de entenderse. Eh, ¿Cuál es la definición de temas que debes hacer además de hacer esto? Tú lo tienes que hacer para crear un calendario y decir, bueno, yo voy a tener los primeros tres meses definidos, mínimo. Este primer podcast va a ser sobre este, el segundo de estos, de este tema. Si es de entrevista, voy a entrevistar a esta persona, esta persona. Luego tú cuando creas el contenido, piensa en que es como una mesa de cuatro patas. Tiene una introducción que captura la atención. Hay gente que comienza un podcast hablando de tonterías. Eh, ¿Dónde estuviste anoche? Ah, no ya, no, ya estuve allá, estuve acá. No, no, eso no es importante. Lo importante es tú darle razones a la gente para que se queden por 20, 40 minutos para escuchar lo que vas a decir. O sea que tienes que comenzar con un gancho, un contenido con puntos críticos que mantengan a la gente entusiasmados con ese contenido. Y tienes que presentar soluciones. Si tú presentas una historia y presentas el conflicto, tienes que presentar la solución. ¿Sabes que en esto del storytelling, la iglesia estuvo siempre al frente? ¿Qué son los testimonios? Testimonio es un storytelling. Una vida alejada de Dios, un encuentro con el Señor de la Palabra y una transformación final. Increíble. Eso es el storytelling. Eso es lo que están usando ahora en las películas de cine y en los podcasts de storytelling. Y luego un cierre. Que deje al oyente pensando. ¿Qué herramientas yo te recomiendo? Google Trends. Ahí fue que yo hice la búsqueda ayer del término, del término miedo. Eh, Answer the public te dice que la gente está preguntando con cuándo, cuál son, qué, cómo. O si sea, tú buscas la palabra, es gratuito una vez, después te quieren cobrar, pero al otro día puedes entrar de nuevo o con. Con otra computadora en otro IP eh, es eh, Answer the public. que es fantástico porque te dice que la gente está preguntándose en Google. Muchos de estos, si tú usas estos temas, estas palabras que la gente está usando en Google, eso se llama SEO, Search Engine Optimization. Usa las palabras clave que la gente está usando en el título del podcast y tú vas a tener más posibilidades que Google te indexe y que más gente encuentren en las soluciones bíblicas que tú estás presentando. Otro, otro elemento es Google Com Alerts. Yo produzco un podcast de noticias, curaduría de noticias diario, y yo leo mínimo 50, examino, no leo, examino 50 sitios a través de las herramientas como Google Alerts, que me dice todo lo que están publicando sobre podcasting en Argentina, podcasting en México, eh, todos esos temas relacionados al podcasting. Yo los miro. Si algo me llama la atención, lo leo y selecciono siete notas todos los días. Llevo tres años todos los días haciendo eso con Araceli para producir un newsletter diario que se llama Vía Podcast, que lo enviamos todos los días y eh, el audio NotiPod Hoy. Suscríbete. También Voz Sumo es otra herramienta para tú buscar lo que la gente está preguntando. Fitly. Es otra herramienta de RCS. Flipboard es otra herramienta. Y Get Pocket eh, para tú guardar lo que estás leyendo. Crea un guión o una escaleta. Y, y una escaleta o un bosquejo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un podcast en solitario, como los que yo hago, los que le llamo Blogpod. Yo escribo el libreto y lo leo para, sin que se note que estoy leyendo. Por lo menos eso trato de hacer. Pero... Cuando uno produce un podcast hay muchos errores frecuentes. Por ejemplo, una calidad sonora. Para mí lo que más me desconecta es cuando escucho un eco en la voz, escucho al perro, escucho a la perra, escucho al cartero, escucho a los niños gritando, eso me distrae. Entonces, para mí lo más importante es una calidad sonora buena y eso se puede lograr, eso se puede lograr de lo básico. Yo ahora tengo un estudio profesional con paneles, alfombras, pero yo comencé en el closet de mi casa hasta que mi esposa me ayudó a salir del closet. Y, y salí del closet. El closet yo tenía sencillamente una alfombrita en el piso, tenía la ropa de ella al frente, la ropa de ella detrás de mí. Las dos partes más importantes son la parte de al frente y de detrás de cuando tú estás hablando. Un invitado inadecuado. Hay gente que invita a cualquier persona para hablar de cualquier tema. No investigan quién es, qué ha dicho, qué no quiere decir y no se preparan. El entrevistado que no se prepara se nota. La entrevista carece de estructura. Ahí yo he escuchado entrevistas que sencillamente se nota que el entrevistador está haciendo preguntas y no está escuchando. Y a mí me han hecho entrevistas así, que el entrevistador tiene una guía de preguntas. Y cuando yo termino, viene la próxima. Viene la próxima. Eso no es una entrevista profesional. Una entrevista profesional, tú tienes una guía, pero tú estás escuchando a la persona. Cuando la persona dice algo, tú te pones en el lugar de tu oyente y tú haces una pregunta que tu oyente podría hacer. Una conversación aburrida, extensa, irrelevante. Una cosa que es común en los podcasts de entrevista es que tardan 10, 15 minutos en añadir valor. Yo los grabo. Y después que lo grabo, edito y elimino todo lo que no añado de valor. Y me quedo con, hago la entrevista de una hora, pero al final presento de 20 a 40 minutos, porque creo que hay que respetar el tiempo que la gente nos da. Hacer dos o tres preguntas a la misma vez, ese es otro error hacer entrevistas. Eh, le hacen tres preguntas al, al que están entrevistando y al final uno dice, ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la segunda? Y la tercera que no me acuerdo. Y no escuchará al entrevistado son los errores frecuentes. Principios básicos para grabar y editar. No voy a tratar de ese tema, pero sí te voy a decir que una habitación, para un autor de libros, es fácil insonorizar una, una habitación. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no tengas dinero para poner muchas cosas, simplemente pon todos tus libros detrás, como yo tengo aquí libros y paneles acústicos, pon todos tus libros detrás. Pon las cortinas en la, el frente o detrás también, o en los lados, y una alfombrita. Y mientras más materiales tengas que absorban el sonido, eh, mejor. Y no grabes ni en la cocina, ni en el baño, ni en el baño. Son los peores lugares para grabar porque hay mucho eco, y el eco es terrible eh, para una grabación. Y planifica, porque cuando uno planifica bien la producción de un podcast, uno evita errores y tiene que editar menos. Yo trato de no editar, pero siempre cometo errores porque soy humano. Quisiera ser perfecto, pero el Señor todavía no me ha dado esa capacidad. <laughs> ni, me, ni me la va a dar porque me, me revelo. Entonces, trata de cometer el, el mínimo nivel de errores para que tengas menos que editar. Sobre equipos, yo tengo varios blog posts. es un artículo que yo escribí. Y luego eh, le grabo el audio en primera persona, narrándolo, ¿no? Y tengo uno que se llama Mitos y Realidades de los Micrófonos. Para los que están comenzando, se los recomiendo. Y tengo también allí artículos sobre interfaces, que eso es lo básico. Tú necesitas un micrófono y una interfaz para grabar. Y todos estos equipos, no te pongas a comprar equipos caros. Si tú, de, si tú defines que va a ser un podcast de entrevista, pues no tienes que comprar uno de estos carísimos que valen... 400 o 700 dólares. Tú puedes comenzar con una cosa sencilla como un audio en Evo de 129 hasta para, pero es fantástico y bien sencillo de manejar o un Focus Ride o un Presonus y yo todos mis equipos los compré usados. No compré cuando comienza compra las cosas usadas o, o Open Box le dicen en Estados Unidos. Y también te recomiendo una cosa: no todos los micrófonos son buenos para todas las poses. Ve a la iglesia y pídele los micrófonos prestados y prueba cuál es el mejor que se ajusta a tu especialmente para las damas. Eh, las damas, no todo, un micrófono puede sonar muy bien para un hombre, pero no para una mujer. Y, y un micrófono caro no necesariamente es 100 veces mejor que uno que cuesta 100 veces menos. ¿Ok? Estos son algunos de los equipos en, en vía podcast FM tienes allí mucho contenido que te puede ayudar. Y lo tercero es promocionar. Ya estoy en la tercera, me falta la cuarta. Número uno, lanza al menos dos o tres capítulos de podcast y un trailer. Porque un trailer es como si cuando tú vas a Netflix te presentan un trailer y te presentan para que tú te enganches. Yo siempre digo, hagan dos o tres capítulos porque de esa manera lo que usted busca es que la gente se suscriba para que sigan eh, escuchándote, para que lo descarguen automáticamente y lo escuchen, porque una descarga no necesariamente quiere decirlo una escucha. Añádalo a directorios, trata de estar, eh, tú pones tu podcast en tu alojador de podcast, luego ellos te dan el código, lo pones en tu web, lo pones en, en cuanto directorio de podcast hay, para que esos directorios que alimentan aplicaciones, te escuchen. De nada vale que tú Hagas un podcast y no estés en muchos sitios porque no te van a escuchar. El reto más grande del podcasting es el marketing. Es aprovechar todas las maneras para promover. Por ejemplo, si tú invitas a una persona que tiene muchos seguidores, prepararle una imagen, una promoción, se la comparte y le dice, ¿puedes, puedes promover esto en tus redes y te va a traer nuevos oyentes. Utiliza el humor, no sea tan serio captura la atención con imágenes visuales, hay tantos recursos de imágenes gratuitas. Yo tengo un blogpod, también se llama directorio de fotos, y ahí yo tengo todos los directorios de fotos gratuitas que he podido identificar y los de pago. No uses nada ilegalmente, especialmente si vas, eh, si vas a producir un podcast cristiano. Lo peor es tu... A promover la imagen del Evangelio con una foto robada. <laughs> Aprovecha las citas provocativas, toma las citas, crea audiogramas, implementa estrategias de SEO para que te descubran en la web, define una estrategia de redes sociales. Yo tengo 12 redes sociales para promover mis podcasts y uso una herramienta donde por la mañana promuevo unas cosas, por la tarde otra con una foto diferente en diferentes redes. Y uso una herramienta como esta, yo uso Buffer, pero hay muchísimas, y publica consistentemente. O sea, si hay tres elementos que yo les puedo decir que no se olviden de, de, de esta presentación, son número uno, sé consistente. Si comienzas un podcast, asegúrate que es el tema que a ti te apasiona, porque cuando lleguen días que estás desanimado, no vas a poder producirlo. Cuando yo producía Cambio 180, yo viajaba dos semanas por todo el mundo y yo. Grababa entrevistas en hoteles, las editabas en los aviones, las editaba en la sala de espera de las líneas aéreas, porque a mí me apasionaba el tema y yo no fallé, no fallé en cada uno de esos podcasts. Pero la consistencia número dos. Si algo te lleva de esta presentación, un contenido de valor y una experiencia de sonora que no distraiga, un contenido que la gente diga, ¡wow! Esta persona me ha Dado un contenido, yo quiero leer el libro, porque si el tipo es tan bueno con un podcast, yo quiero leer el libro. Define una estrategia eh, y tercero, perdona, eh, y tercero es una estrategia de marketing. Uno, consistencia. Dos, contenido que enganche y eh, una experiencia sonora que no, que no distraiga. Y tres, una estrategia de marketing. Mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo, es mucho trabajo. Por eso tiene que ser algo que te apasiona, porque si no te apasiona, te vas a cansar rápidamente. Perseverar es el último tema. Estoy terminando, estoy terminando, Vayan, espero que ya hayan hecho sus preguntas las 22 personas que están participando en esta conferencia. Perseverar, ¿por qué no perseveramos? Por una, bueno. Uh, motivación, pobre planificación, y porque mmm, si teníamos la idea de monetizar, yo nunca la he tenido. O sea, yo hice 176 capítulos de cambio 180, cometí un error, debía haber hecho los, los 180, ¿verdad? lo tengo por ahí pendiente. Hice 176 capítulos, yo pagaba de mi bolsillo, el alojamiento. Yo pagaba el tiempo, yo pagaba todo, pero logré lo que quería. Yo quería poner a la gente a pensar sobre el tema de la Biblia a nivel más profundo que el doctrinal, a nivel de, de la, de la, del liderazgo y a nivel de las redes sociales. La gente que me escuchó me dijo que les cambió la vida. Así es que... Los que no me escucharon, pues todavía tienen oportunidad de escucharme. Pero cuando uno no planifica, uno abandona los podcasts. Cuando uno no está motivado porque el tema no... Si el tema es la monetización y no lo logra, uh, te vas corriendo. Pero si tú dices, yo quiero hacerlo, pero quiero también cubrir los gastos o quiero generar un salario. El obrero es digno de su salario, ¿no? Eso no está mal. ¿Cuáles son las alternativas de monetización? Les voy a contar cuáles son las que se están utilizando. Eso está explotando ahora. Ahora mismo estamos entrando en la etapa de monetización de podcast. Las contribuciones. Por ejemplo, yo estoy lanzando en el día de hoy en una, en una sección de Patreon en, 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 en vía podcast.fm. Si yo entran a vía podcast FM, mañana, porque esta noche lo público, van a ver la sección eh, de, de contribuciones de auspicios y van a ver que allí están contribuciones anuncios automáticos a mí no me gusta eso porque me acuerdo de la radio y yo no quiero anuncios irrelevantes así le digo eh, aprovechen los especiales no. auspiciadores yo tengo auspiciadores por ejemplo mi podcast auspicia Podimo ahora hay una compañía que se llama Hindenburg que va a entrar a auspiciar hay otra compañía de Puerto Rico. Hindenburg es una compañía de software, la, uno de los mejores software. Yo no anuncio nada que lo, lo que yo no crea. Es un software de computadora que fue creada para la radio y para los podcasts. Espiciadores, infoproductos. Yo he vendido cursos, he creado cursos y tengo la Academia de Podcasting, donde tenga, tengo docenas de seminarios, webinars, y yo promuevo la Academia. Por una membresía mensual, todos los meses tienen acceso a ese contenido y eso es un fósforo producto para mí. Vender una serie de podcasts. Yo estoy ayudando a algunos productores a venderle a las grandes plataformas que han entrado al podcast. Tenemos ahí a Audible de Amazon, tenemos a Podimo, tenemos a cantidad de gente que está entrando a comprar contenido, pero bueno, no compran cualquier cosa. Y ellos te pueden comprar una serie de un podcast. Cobrar por un podcast premium, ya eso es tan sencillo. Tú puedes crear un podcast premium. Yo recomiendo no poner un podcast en premium todo, sino tú creas un podcast gratuito y luego creas un contenido de un valor particular y pides una donación. O como un amigo mío que dice, yo quiero, si ustedes lo que yo estoy haciendo les está ayudando, pues... Eh, eh, Ayúdeme con una racita de café una vez al mes cinco dólares y café con leche está bueno <laughs> y cinco dólares y aquí está el enlace y yo a cambio le voy a dar un episodio premium con contenido eh, de mucho valor y la gente lo hace mira no por el contenido premium lo hacen por apoyarte y qué es eh, otra tendencia la que yo uso una combinación de todas las anteriores menos Grabar podcast premium, esa es la que yo no estoy haciendo, eh, o vender una serie, pero tengo infoproductos, auspiciadores y contribuciones. No tengo ni anuncios automáticos, ni vendo series, ni cobro por un podcast premium, pero cobrar por un podcast premium no lo descarto. <laughs> bueno, esas son las estrategias. Espero que esto te haya ayudado. Ahora yo creo, pues no sé cuántos minutos nos quedan, y yo voy a... a eh, a, a detener el, el share de tal manera de que podamos ir a las preguntas. ¿Le parece? Muy bien, vamos a las preguntas. Muchas gracias, eh, Melvin, por este tiempo y obvio, toda la experiencia que tienes, muchísimas gracias por compartirla tan libremente. Gracias a MAI que está auspiciando este podcast sobre podcast, bueno, este webinario. Eh, nos están preguntando aquí, eh, eh, Cintia Peralta dice que el año pasado salió su primer libro y sigue escribiendo y tiene un emprendimiento llamado Colegas del Orden. Y quiere saber si le conviene lanzar un podcast como marca personal o con la marca profesional, o sea, con su nombre de autora o con la marca profesional, supongo, del Colegas del Orden. No sé qué le sugeriría. Mira, yo creo que... Eh... Yo trabajaría primero la marca personal, porque la marca personal es la que te crea las otras marcas. El libro es una marca. Yo haría una estrategia múltiple. Por ejemplo, yo crearía un podcast para tu marca personal, pero el podcast podría ser de una temática relacionada a todo lo que tú haces. Y luego puedes hacer en Clubhouse sesiones individuales eh, de audio. Eh, y de o en, en Twitter Spaces dependiendo de dónde está tu comunidad puedes crear eh, sesiones salas precisamente mañana estamos pasando una noticia en el newsletter de una nueva aplicación que tú grabas un audio y lo publicas y la gente contesta y contribuye grabando desde su teléfono te dice, mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Y el otro dice, no, yo no estoy de acuerdo. Hermana, qué bueno. ¿Por qué no me habla más de este? Y entonces tú lo escuchas a tu tiempo. Es, es una revolución, porque no es un podcast que se escucha posteriormente, ni es el audio social que se escucha en vivo, sino sí. es el audio que tú dejas grabado para que la gente lo conteste cuando ellos tienen tiempo. Porque ahora la revolución es que nosotros queremos hacer lo que nos da la cara. Cuando nos da la cara. Yo digo que la única, la única que me da órdenes a mí es mi mujer. Y la única que me obedece es Alexa. <laughs> Así es que espero que, que eso te ayude. ¿Alguna okay. otra pregunta? Sí, ¿como cuánto tiempo se necesita para hacer un podcast, para crear un podcast semanal? ¿Cuánto tiempo le envío O sea, tú estás dedicado tiempo completo, pero haces muchos. Si fuera uno, nos están preguntando cuánto tiempo. Todo depende de cuál es tu meta. Por eso yo digo, hay que poner metas medibles, porque a veces uno dice, no, yo quiero hacer un podcast. Va bien, pero está bien, pero no defines tu meta. Cuando uno dice, ok, yo tengo una meta, mi meta es en seis meses lograr 250 descargas y en un año lograr 500. Entonces tú tienes que ya basado en esa meta tener una estrategia y la estrategia te va a definir contenido, si es un podcast de entrevistas, cómo yo voy a entrevistar a gente que me añada valor y que a la misma vez me ayude a traer más, eh, más personas que me conozcan y que me, y que me sigan. Entonces, tú tienes que tener una estrategia, y yo creo que la estrategia es lo más importante. Cada formato toma tiempo diferente. Por ejemplo, cuando yo hacía el podcast de entrevista, yo calculaba que me tomaba de tres a cuatro horas un podcast de entrevista. Pero mira lo que yo hacía: eh, yo empecé mandándole una, un email a la gente, la gente me contestaba, yo le respondía. Yo, <laughs> ya se pueden imaginar, hasta que descubrí Calendly es una aplicación que tiene yo uso el servicio gratuito y yo ahí le pongo los días y las horas que yo estoy disponible y le mando a la gente que quiero entrevistar un enlace le digo mira aquí están mis horas y días disponibles Calendly se las presenta de acuerdo a la zona horaria del país donde está entonces esa persona selecciona de acuerdo a su tiempo pero está seleccionando mi tiempo en el tiempo que yo estoy. Entonces, ahí la persona, y le digo siempre, si no te sirve ninguna de estas días y horas, dime otra alternativa para, para mandarte otras. Entonces, yo le pongo ahí los horarios que más me convienen a mí, eh, los días, eh, pero también pensando en la persona. No puedo pensar solamente en, en, en mi persona. Entonces, eso es una, hay, uno tiene que buscar maneras de automatizar. Por ejemplo, yo hacía eso, luego hacía la investigación, de la persona que yo iba a entrevistar y yo grababa cuatro, cuatro entrevistas a la vez. O sea, yo seleccionaba un, un, un día para grabar las cuatro entrevistas y un día, en ese mismo día, las grababa, las editaba y las tenía listas para publicar y luego las programaba. Entonces, sí, me tomaba de tres a cuatro horas, pero básicamente yo hacía en uno o dos días, porque a veces me tomaba dos la parte del marketing, ¿no? Eh, la producción me, 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 me lo la hacía todo en un día, pero luego el marketing me tomaba otro día. Y, y eso es la manera que tú puedes reducir, porque tú lo haces. Después que tú tienes la entrevista, tú lo acomodas a la hora y el día que a ti te conviene. Pero la cosa es hacerlo anticipadamente. Entonces, hay maneras de automatizar. Yo diría que por cada, por cada, por cada minuto que, por cada 10 minutos. Que tú ta... bueno es que es difícil decir porque un podcast de 10 minutos toma mucho tiempo porque mientras menos tiempo toma es como cuando te dicen eh, como una amiga mía escritora ella era eh, editora conmigo en la Sociedad Bíblica Unida y me mandó un, un email en inglés dice Melvin, ella vivía en Inglaterra me dice Melvin no puedo reunirme contigo ¿cómo fue? no, Melvin te estoy escribiendo, te estoy escribiendo esta carta larga porque no tengo tiempo para hacerla más corta, <laughs> algo así. Y yo eso no lo olvido de esta amiga editora porque es verdad, lo que dura menos nos toma más tiempo. Vamos a hacer un libro de de 160 páginas, nos toma más tiempo si lo queremos hacer bien. Si lo queremos hacer bien nos toma más tiempo. Entonces yo diría que es cuestión de comenzar, tirarse al agua. Uno no aprende a nadar hasta que se mete a la piscina, ¿no? Cuando uno se mete a la piscina y lo tiran y uno empieza y, y ahí poco a poco va cometiendo errores y va resolviendo. Y, y busquen algún amigo que haya hecho un podcast y que le sirva de coach. Que sirva. Yo tengo una comunidad en Facebook que se llama Podcast Cristiano y tengo otra en Facebook. Esa tiene como 400 personas, pero tengo una de preguntas sobre podcasting que tiene, qué sé yo, 1.700 personas. Y ahí pueden hacer preguntas. Busquen, hay muchos uh, sitios, muchas comunidades online, webinars. Yo doy muchos webinars y sesiones en Clubhouse y aquí. Haga preguntas. ¿Qué herramientas los demás están utilizando para reducir su tiempo? Yo ando siempre buscando cómo puedo reducir el tiempo. De producción, porque no hay nada que no sea. Por ejemplo, yo estoy. Yo escribí un libro de historia de mi pueblo. Yo soy de Puerto Rico, de Santa Isabel, y lo estoy revisando para sacarlo. Eh, yo estoy escribiendo la historia de mi pueblo desde que tenía 15 años, que era el director del periodiquito de la escuela. Nunca he estudiado periodismo, pero fui el director del periódico de la escuela, hice periodismo en la radio y dirigí publicaciones. Y, y estoy revisando ahora el libro, ¿no? Y estoy usando una herramienta eh, que se llama Ulises, que es una maravilla para escribir, porque uno escribe, se puede concentrar. Le doy un botón, me saco un hip-hop, un libro ya diseñado, y entonces me voy a Canvas, diseño la portada. Es una maravilla lo que uno puede hacer ahora para la publicación de un, una autopublicación. Pero si no lo haces bien, y, y hay que probar nadie, nadie nació sabiéndolo todo. Y busque Gracias. que la comunidad cristiana siempre es generosa, siempre generosa para compartir lo que se conoce. Gracias. Eh, Melvin, nos preguntan que si las cuatro P's del podcasting que nos compartiste hoy sirven también para un video podcast, que sé que es otro tema, el, el video podcast es otra cosa, pero ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Aparte de la diferencia obvia de que es video y solo audio. Los principios son los mismos. Los principios son los mismos. Es más, yo te voy a decir una cosa. Todos los productores de video dicen, un video sin un buen audio no sirve. O sea, no solamente los principios son buenos, sino que todo lo que tú necesitas saber por un audio, lo tienes que tener en un video. Tan de moda ahora, YouTube es la segunda plataforma para la escucha de podcasts. Y esta mañana, en el espacio que yo tuve en Twitter, alguien me preguntó, eh, una señora consultora de marketing me dice, este, ¿por qué YouTube es la plataforma número dos? Y yo, sencillo. Por ejemplo, Araceli, mi hija que trabaja conmigo, ella tiene eh, una cuenta premium de YouTube. Ella la pone mientras está trabajando, está escuchando podcasts. Porque en la misma cuenta, ve videos, escucha podcasts. Y, y si tú tienes Spotify, escuchas música y escuchas podcast, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. La gente lo está haciendo con lo que tiene, con lo que les gusta y como quieren. Entonces, yo recomiendo eh, que consideren poner su podcast. Yo no he puesto todavía Notipod hoy allá porque es un podcast diario. Y le pedí a mi alojador que cuando va a tener la herramienta automática que me pasa el podcast a YouTube. Y ya me dijeron, ya mismo la tenemos, ya están a punto de lanzarla. Todos los alojadores están buscando cómo facilitar que tú produzcas un podcast, que tú lo publiques en YouTube, que tú lo publiques en las redes, que Ajá. tú niveles el audio. Es una maravilla, es una maravilla la revolución que estamos viviendo porque todo el mundo está compitiendo por, por un pedacito del pastel. Del pastel. El pase. Entonces, ya contestaste otra de las preguntas que decía que si sí podíamos poner los podcasts en Spotify, y es obvio eh, con tu respuesta, sí se puede. ¿Qué sugieres que es mejor usar la marca personal? Y si es la marca personal, ¿hay que ponerle distinto a nuestro nombre? ¿O está, se vale la marca personal nuestro nombre? Yo creo que tenemos que tener dos estrategias: uno para la marca personal. Y una para una marca temática relacionado a lo que nosotros hacemos, ¿no? Y, y eso es básico. Por ejemplo, yo hago podcast, pues yo tengo una marca que se llama Vía Podcast. Yo enseño, tengo una marca que se llama Academia de Podcasting. Ajá. Y trato de mantenerlas y alimentarlas y darle un tono. Es un reto porque ahora mismo crear una marca es fácil, no es difícil. Usted hay cantidad de artículos sobre ese tema. Pero realmente lo más importante de una marca es generar confianza. ¿Quién genera confianza? El ser humano. Es el ser humano, es la voz. Eres tú el que va a inspirar que cuando la gente vea tu nombre diga, ah, yo ese autor lo quiero leer porque yo confío en lo que dice. Es una persona así, así, así. Y ya yo leí un libro, o yo no he leído un libro, pero lo he escuchado lo he escuchado. ¿Sabes una cosa? Yo estaba leyendo esta semana un artículo de cómo ha cambiado la, la, la el mercado de la música que yo decía, oye, esto, esto sirve también para los autores. Antes los, cualquier loco, cualquier músico loco, cualquier músico alocado, pero que era un buen músico, venía y grababa una canción y los sellos grandes, la Sony, y todos esos sellos los contrataban y le pagaban cantidades extraordinarias a un loco que era un talentoso músico. Ahora, dicen los especialistas en, en producción de música: número uno, los sellos musicales no son lo que eran en el pasado. Sony uh -huh. Music y todas esas cosas. Es el sello independiente el que se ha controlado. Y número dos, dicen. Ahora, no importa nada más que tú tengas el talento. Y yo pensaba en, en el autor. No es solamente que de, de, el talento. Es que tú sepas proyectar tu marca y que tú sepas proyectar tu marca en las redes sociales. Entonces, las compañías independientes, cuando están buscando candidatos, dicen: Ok, vamos a ver. Eh, ¿Esa persona eh, tiene talento? Sí, tiene talento. ¿Y cómo está en sus redes su marca? Uh -huh. Sí, entonces empiezan a mirarte. Antes solamente miraban el talento. Es una nueva época, es una nueva época y yo creo que sí. ¿Sabe por qué? Y yo insisto que el problema más grande que tenemos en la iglesia es la falta de confianza. La nueva generación, los millennials, la generación Z, no creen en los políticos, no creen en los líderes religiosos, no creen en las iglesias. Y la culpa la tenemos nosotros. La culpa la tenemos nosotros que nos hemos puesto al nivel de políticos. No estoy diciendo que todos, pero de alguna manera sí. el liderazgo de nuestra iglesia, los que más se distinguen a veces son los que más daño hacen. Y, y, es, y nosotros tenemos que volver a recuperar la confianza de esa generación joven para que ellos se sientan interesados en escuchar, porque son espirituales, pero no quieren saber de dobles mensajes, de gente que dice una cosa y vive otra, y que son muy aleluya, gloria a Dios, pero que en el fondo eh, se actúan y se comportan como los políticos o los empresarios. Entonces, ese es un gran reto que nosotros tenemos ahora, una generación que no cree en el liderazgo, que no cree en nosotros, y nosotros tenemos que ganarnos la confianza. Y para eso la voz es poderosa. Yo me acuerdo Ay. cuando una vez fui en uno de mis viajes, yo he visitado 80 países del mundo sin pagar. Les cuento esa historia. Cuando yo era un niño, soñaba con viajar al mundo y una vez le dijo a un amiguito, yo quisiera viajar al mundo. Y me dice, ¿qué ves? Si tú eres de un barrio pobre, tus padres no tienen no tiene ni para ir a Estados Unidos, vivían en Puerto Rico. Y yo me puse y me puse a seguir al Señor. Y de repente, cuando me jubilo, yo me pongo a pensar, yo he viajado 80 países del mundo para trabajar sin haber pagado un solo centavo, simplemente porque seguí mi pasión. Y seguí mi pasión, mis pasiones, porque mi pasión el Señor, mi pasión la Biblia, mi pasión el marketing, mi pasión el audio, mi pasión la parte creativa. Así que no se desanimen, sigan adelante que... Dios les va a dar y y busquen la marca, creen una estrategia para su marca como nombre y creen una estrategia también para las marcas adicionales que tienen. Mucho trabajo, pero sí. ni, les, así pero, es el nuevo mundo. Bueno, pero si hay pasión, está uno bueno. dispuesto a pagar el precio eh, para y obviamente si está entregado a Dios, y al Señor Jesucristo, pues eh, tenemos es. de dónde tomar esas fuerzas extra. Hermano, un, una última pregunta: ¿Hay algún eh, algunos tonos de voz, porque estamos hablando de audio, que no crean confianza? O sea, fíjate, por... fíjate yo 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 he estado pensando mucho en ese tema y mi conclusión es que todo lo que no sale natural, lo que no suena natural, crea desconfianza. O sea, yo he escuchado, ahora que yo estoy en, en Clubhouse y en, en Twitter Spaces, que estoy oyendo voces, yo digo, qué interesante cuando escucho la voz de una persona y, y me inspira confianza. En la década del 60, del 70, cuando yo empecé a locutor, en la radio todo el mundo tenía que tener una voz así. Yo he luchado, yo he luchado para quitarme esa voz de radio. Porque yo no quiero sonar artificial, yo quiero sonar yo. Y por eso les digo, sonríense. Porque cuando uno se sonríe, el tono de voz le sale diferente. Cambia. Si usted está hablando así, hijo del diablo, qué sé yo. Eso no inspira confianza. Pero cuando tú, tú, tú hablas del corazón, la gente se da cuenta, especialmente los jóvenes, se dan cuenta. Entonces yo diría, traten de, de generar, hagan ejercicios prácticos. En la Academia de Podcasting yo tengo varios cursos. Y sí, hay una amiga en Ecuador que se llama Giselle Jacome, que ha hecho buenos cursos, ella trabajó en HCJB, dirige la emisora de radio de la Iglesia Católica en Ecuador y es una coach de voz. Y ella me ha enseñado mucho, porque hay ejercicios sencillos que te permiten tú ir practicando para tener una voz natural que No suene a ¿no? control de radio ni suene también a predicador de esos que este, antes funcionaba, pero ya no funciona. Bueno, y es que mencionabas que algunos micrófonos no sirven, en especial para mujeres, no que hay que probar cuál es. Exacto. Y a veces el, el tono de la voz de una mujer puede ser muy chillón o muy chi entonces, exactamente eso hay, puede... hay, hay que probar el micrófono porque a veces hay, hay micrófonos que tienen tonos muy altos, y como las mujeres tienen tonos más altos, uno tiene que buscar. Y hay micrófonos que son más adecuados. Entonces, el mejor micrófono para uno es el que mejor se ajusta a tu voz y al lugar donde estás grabando. Qué bueno. Eh, Melvin, pues creo que podríamos seguirnos por otra hora, pero se nos acaba el tiempo. Y muchísimas gracias. Eh, invitamos a todos los que están acompañándonos a que si no están ya en el grupo de Facebook de MAI eh, América Latina, se inscriban y nos busquen. Está eh, el sitio de nuestro hermano, que obvio, yo creo que saliendo de aquí todo el mundo se va a apuntar <laughs> ahí. Este, y bueno, gracias a Dios por MAI. Hermano, no sé si tuvieras un último consejo, alguna palabra de ánimo eh, que, que quisieras dar antes de terminar dándole gracias, obvio. Antes de que termines, le damos gracias a MAI por su apoyo para este tipo de cosas que nos inspiran, que nos retan, eh, que nos hacen sentir chiquititos, pero con la esperanza de que podemos crecer. <laughs> y gracias a Dios por tu trayectoria, por lo que Dios ha hecho en tu vida y a través de ti. Entonces, quisieras decir algo en especial como para terminar. No se desanime. El trabajo que ustedes tienen es un trabajo. Único, único. Ustedes comunican esperanza, ustedes comunican fe y sus palabras no se quedan en el viento. Que no se desanimen. Cuando vean que no está resultando la cosa, traten de hacerlo de otra manera. Siempre estén en el modo de aprendizaje. Yo no he parado. Yo tengo 71 años. Y mi mujer me dice, ¿cuándo vas a parar? ¿Cuándo va a parar? Yo le digo, nunca, nunca. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo quiero seguir lo que aprendo enseñándolo. Yo quiero seguir haciendo lo que pueda hacer para cambiar este terrible mundo en el cual vivimos por estar alejado de Dios. Sigan Amén. haciéndolo porque Dios los va a bendecir. Amén. Cambiemos el mundo para Cristo. Eh, gracias, Melvin. Eh, de verdad es muy interesante este tema y te agradezco que compartas con todos nosotros. A los que nos están acompañando, eh, por favor, no se pierdan. El siguiente webinario va a ser sobre cómo enseñar valores a los niños con un libro ilustrado. Lo va a dar Patricia de Vergara y la moderadora será Keila Ochoa. Entonces, sigamos aprendiendo juntos. Y si quieren saber más sobre podcasts lo que sea, busquemos todos los sitios que nos ha, eh, Melvin nos ha com compartido, a los que estamos inscritos, nos va a llegar tanto la presentación como la grabación de este webinario a nuestros correos, entonces nos, no se van a perder de nada. Y el grupo de MAI de Facebook, por favor, apúntense, es MAI América Latina. Y bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Melvin. Dios te siga bendiciendo y vamos a oír tus podcasts. Un privilegio tenerlos. Gracias. Dios les bendiga.